parque científico nos debe permitir hacer transferencia tecnológica. ¿A quién? A la sociedad. Identificar los problemas y solucionar los problemas. Por mencionar, Arequipa tenemos problemas de clima, de agua, de suelos, de seguridad alimentaria, y este parque científico, a partir, por ejemplo, del programa de ciencias de la sostenibilidad, vamos a abordar y solucionar esos problemas. Tenemos 21 proyectos ahí que venimos ejecutando con la Universidad de Purdue a través del Discovery Park. Minería sostenible, por ejemplo, tenemos problemas en la micro, la pequeña y mediana minería. La academia no puede estar al margen, entonces estamos ahí trabajando con la Escuela de Minas de Colorado en co-investigación, eso es importante, co-investigación, 17 proyectos que nos van a solucionar estos problemas. Entonces el parque científico, aparte de hacer transferencia tecnológica, de generar empresas con base tecnológica, y lo cual va a dinamizar la economía, va a generar puestos de trabajo, también vamos a dar asistencia técnica y vamos nosotros a brindar servicios a partir de nuestros laboratorios. Lo que queremos es que a partir de la investigación hagamos desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica, o a partir de la investigación generemos mejores servicios incorporando innovación. Que a partir del conocimiento de la ciencia, de la innovación, del desarrollo tecnológico, vamos a contribuir a dinamizar la economía. Ahora es el inicio, hemos puesto como meta dentro de 8 años, en el año 2028, cuando la universidad cumpla 200 años de fundación, presente resultados. Esperamos cientos de empleos profesionales calificados trabajando en el parque y miles de puestos de trabajo a través de las empresas, con la generación económica de impuestos para la gestión del gobierno, de divisas para poder solventar nuestras importaciones, y de desarrollo económico y social. Esos son los frutos que esperamos. Los recursos los tenemos, los equipos los tenemos, los laboratorios tenemos, ambientes físicos tenemos, investigadores tenemos, publicaciones tenemos, patentes tenemos. Tenemos todo. Por eso es que estamos creando este parque. Para mí es un enorme honor estar hoy reunido con la Academia de Arequipa y sobre todo poder escuchar de las alianzas estratégicas con universidades fuera del país, pero también con el compromiso de la comunidad universitaria. Tienen todo el respaldo la región de Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín, no solo del Congreso, sino también del Ejecutivo, para que todo lo planeado, todo lo proyectado, se haga realidad.